aste hontan, azkenean, bueno, garrantzituna gu kire hostia zan partidua, eta ba, ala irten zan, eta oin, ba, bueno, itxoin beha ber, espainole zitzen da ben, baina, bueno, oin, momentu hortan bosgarren gauz, bosgarren bukatuko dugu oin goaztian, eta, bueno, gure esku dago ez, bosgarren postua lortzea, orduan, ba, bueno, aber, gaur espainole gatzen da ben, eta dana ba, beste modu batez ikusiko da. Ba, nik uste de Espainole galduta, ba bueno, situazio oso ona jartzen da, ez, azkenean, bueno, hiru jardunaldi geratzen dira, 9 puntu, eta, bueno, tarte politxak hagu, ez, eta, bueno, gero bosgarren gauz, hori garrantzitsua da, beste bi taldeatzen diktauz, eta, bueno, a ber, holan bukatzen da, ez, demoraldia. Ba, ematen da bai, ez azkenean ba, beste 3 puntu lortuta nik uste, ba, bueno, oin tarte politxa dakagu, eta ez dira puntu asko gelditzen ez, orduan, bueno, a ber, alan izaten da, eta a ber, ba, bueno, azkenengo jardunan izan, ba, bosgarren edo, bueno, azken finean Europa mugatzen dugun. Bai, hala da, ez azkenean, ba, bueno, partidua esan ondo hasi, baina, bueno, gero bigarren zati hasieran, ba, bueno, ja dana alde jarri izan, gero iruta utzekoekin, ba, asko sobeto, eta azkenean, ba, bai, hori jolasean hasi ginean, eta azkenean, ba, bueno, ordua eskatzen bugatu gendun, eta bueno, azkenean, ba, bueno, 3 puntua lortu zian, baina argi dago, ba, beste partidu baterako, ba, ikasi gendula. Ba, nik uste bai, eta azkenean partidu horiek jokatzia euren partetik ba, saia izaten da, ez da berdina ba, Europatik borrokatzia edo ez jaiztea gaitxik ez, orduan, ba, bueno, nik uste, ba, urak minutuak horrela joan ahala, ba, euren ansiedadia ba, onditu ingo dala, eta nik uste minutuekin jokatzen jakin badegula, eta, bueno, lasai joan behar gara, presioa aurra dake. Bai, egia esan ba, fizikoki nahi kondo aurkitzen naiz ez, azkenean, ba, bueno, urte guztizan ba, lanean jarraitzen dut, eta, bueno, ez dut partidu asko jokatu, ez ditu partidu asko jokatu, orduan, ba, bueno, azken tramora beti ba, fresko hau beltzen zara, bueno, argi dago, azken minututara ja justu heldu nintzala, baina, bueno, nik uste partidua oso irekitza gontzan, iru eta utzekoakin ere, oza, partidua guztiz apurtuta gontzan, eta nik uste, ba, bueno, ekipoa pizka justu heldu zala, baina, bueno, iru puntua lortu zian. Bai, isa esan, ba, ez da denbora lierreza izan nietzat, eta, bueno, arlo pertsonalian nahi nebana ba, jokatzen bukatzia esan, eta hori lortzen ari nahiz, eta, bueno, berre, azken hiru partidu hauetan, ba, maila hon bat emoten deten, eta, berre, ba, azken, ba, bueno, denbora isa ba, pizkatu beto bukatzen den. Sí, completamente. Al final, pues bueno, la semana pasada se veía un poco todo con un poco más de pesimismo y hoy pues se ve todo de otra forma, ¿no? Los resultados también nos han ayudado y bueno, estamos en una situación inmejorable para afrontar los últimos 3 partidos. Sabemos que el quinto puesto pues es importante y ahora mismo está en nuestras manos, entonces pues a ver si lo conseguimos. Sí, dentro de lo bueno, pues al final sería lo mejor, ¿no? Si conseguimos Europa, pues ya sería un logro importante y si quedamos quintos, pues mucho mejor. Al final, librarte de una eliminatoria, pues siempre es importante.
Y nada, a ver si lo conseguimos, ¿no? Que hay que quedar en la última jornada, ¿no? Entre esos puestos. No, la verdad es que los equipos están llegando justos al final de temporada y se nota, los de abajo pues están apretando muchísimo y está costando mucho sacar los puntos adelante. Y bueno, la verdad es que llegan justos también y a ver si nosotros, pues bueno, los últimos 3 partidos pues llegamos frescos, a ver si en Coruña hacemos un buen partido y conseguimos la victoria, que sería vital, ¿no? Para luchar por ese quinto puesto. Pues va a ser un partido, pues por parte de ellos yo creo que lo jugarán con muchísima ansiedad. Es lo que he comentado antes, que al final pelear por no bajar no es lo mismo que pelear por Europa, y la ansiedad es mucho mayor. Entonces, pues bueno, yo creo que esos partidos hay que saber jugarlos. Tenemos que jugar con el tiempo del partido y saber que el 0-0, pues a medida que vayan pasando los minutos, va a ser positivo para nosotros. Y bueno, al final sabemos que tenemos que ir a por los 3 puntos, pero a ellos el empate tampoco creo que les sirve de mucho. Entonces, yo creo que será un partido, pues a partir de unos ciertos minutos, pues será abierto. Sí, yo creo que eso es positivo para el equipo contrario y bueno, y más cuando vienen de un partido en el que han perdido dos puntos en el último minuto. Yo creo que todo eso se va a volver en contra de ellos y tenemos que saber jugar con ello. No, a relajación, pura y dura. Yo creo que con el 3-0 pues el equipo, pues hubo momentos en los que tocó muy bien el balón, pero yo creo que pues a niveles generales pues se relajó un poquito y al final lo pudimos pagar muy caro, ¿no? Al final, pues bueno, se consiguieron los 3 puntos, pero yo creo que esas cosas no pueden pasar, y sobre todo ante un rival que prácticamente, o sea, no se jugaba nada y bueno, tampoco hizo muchos méritos para marcar 2 goles. Sí, seremos culés. Al final, pues bueno, sabemos que una victoria del Barça nos puede favorecer muchísimo y bueno, a ver si es así. Sí, al final, pues bueno, está claro que no es una temporada fácil para mí. Prácticamente no he tenido muchos minutos y bueno, acabar jugando pues siempre es importante. Y bueno, pues a ver si en estos 3 últimos partidos pues puedo seguir jugando y bueno, a ver si puedo dar un buen nivel y por lo menos, pues bueno, acabas la temporada con otro sabor de boca. Sí, bueno, al final las decisiones ya las toman otros, pero sí, en principio, pues bueno, seguirá la misma lucha que este año y bueno, la verdad que la competencia que hay es totalmente sana y bueno, por ese aspecto, pues bueno, está claro que hay que pelear más, pero bueno, eso, pues como se dice, siempre es positivo para el equipo. Bien, me encontré bastante bien físicamente, pues bien, acabé el partido pues es un poquito justo como el resto del equipo, pero bueno, en líneas generales acabé contento. Muy bien, Chile, nada más. Gracias.